Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más y vamos hoy a jugar a Assassin's Creed Rogue. Vamos a ver lo que nos depara hoy. ¡Vamos allá! ¿Qué demonios has hecho? Es una especie de virus latente. Evacuación de... Mierda. Aguanta, voy a sacarte de ahí. Lamento la salida forzada. ¿Funciona el auricular? No es una... Estabas en el Animus. No es... Animus, ¿te suena? Estabas en él para acceder a un recuerdo de Helix con el nombre de Shay Cormac. Trabajas para Abstergo Entertainment, ¿vale? ¿Te suena algo de lo que te digo? Durante tu sesión pasó algo que está afectando a todo el edificio. Encontremos a tu jefa. No te habrás olvidado de ella. ¿Melanie LeMay, una triunfadora muy, muy alegre? Ten, coge tu comunicador. No dudes en usarlo. Evacuación. Ahora salgamos de aquí. No es un simulacro. Sígueme. ¡Date prisa! Por si tenías alguna duda, este caos lo has provocado tú. Simulacros de seguridad. Todo va a salir bien, chicos. Sed positivos. ¿Pero qué coño está pasando? Un archivo llamado Shay Cormac ocultaba una especie de virus. Tu trabajo es evitar que esto pase. Debemos contener esos recuerdos y podremos destruirlos. No. Sepárenlos. Quiero estudiar esos recuerdos. Pero... Disculpe, señorita LeMay. Esto no es una petición. Ya lo ha oído. Vale. Necesito a ese zoquete. ¿Le parece bien, señorita LeMay? Hola, puede que esto parezca extraño, pero trabajarás para gente a la que contratamos para mejorar nuestra seguridad. El señor Otsober y la señorita Violet Acosta. Llámame Violet. He de ver cómo están todos y preparar una nota de prensa. Haz todo lo que te digan, ¿vale? Vamos. Técnicamente tú no eres el responsable de esto, pero eres quien soltó el virus. Así que es justo que me ayudes a limpiarlo. Berg dice que revivamos los recuerdos genéticos de Shay. Para ello deberemos acceder desde Helix. Helix está caído. Hay que reiniciar los servidores del sótano. Dios, el que diseñó este virus es un genio. No solo nos restringe el acceso a la nube, sino que... para cargarse los sistemas operativos que regulan el edificio. Melanie, los ascensores no funcionan. ¿Estamos atrapados? Joder, sí. Haré que los reparen lo antes posible. Hay un servidor funcional en este piso. Tendrá que valernos por ahora. Agente da Costa, quiero informes de los avances realizados con los recuerdos de Shay. ¿Por qué? Que yo sepa, es un don nadie cualquiera. Si Shay Cormac es quien yo sospecho que es... Entonces esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada. Id a la sala del servidor de este piso. ¿Ves una señal inalámbrica que parpadea? Cuando restaures el servidor, conectaré Helix a tu estación del Animus. En teoría, resolverás el problema si alineas los haces con los segmentos del núcleo. Ahora es cuando la cosa se complica. Tendrás que mover los círculos de tal modo que cada segmento esté alineado por un haz. La palabra clave es cada. Un haz, solo un haz por cada segmento del núcleo, ¿vale? Cuando todo esté bien iluminado, el sistema se reiniciará. ¿Entendido? Prueba. Thank you.
núcleo no era muy complicado, pero todavía queda mucho por hacer para reiniciar el hardware del resto del edificio. Los asesinos intentarían hacerte creer que Al-Mualim fue un gran mentor corrompido por la codicia, que conspiró con los templarios para obtener un fruto del Edén. Yo, en cambio, creo que fue un líder astuto y calculador. Un hombre que usó a su mejor asesino, Altair Ibn Lahad, para eliminar a los conspiradores con el fin de quedarse él mismo con el fruto y usarlo para traer la paz mundial. Aunque queda claro que Al-Mualim no era un templario, me parece interesante destacar que su visión de la paz estaba más en la línea de la filosofía templaria que en la de los asesinos. En el pasado, ambas partes perseguían el mismo objetivo, la paz. La diferencia era la forma en que decidimos obtenerla. Si Altair no hubiera matado a Al-Mualim, impidiéndole llevar a cabo su plan, quizá hoy en día ya estaríamos enfrentados. No fue hasta que Altair reformó la hermandad con sus nuevos ideales de libre albedrío cuando el conflicto se intensificó y se extendió por todo el mundo. Ciertamente, si el llamado sabio de la montaña puede ver las cosas desde nuestro punto de vista, lo mismo se puede decir de los asesinos. Deberías volver al Animus, venga. En teoría, cuando los servidores estén activos, podrás restaurar las estaciones de trabajo de tus compañeros. Solo si quieres ayudarlos, claro. Y en teoría, si tienes ganas de ser sigiloso, podrías hasta encontrar más regalitos digitales. Oye, uno de tus compañeros se dejó el comunicador junto al ascensor. Si ves dispositivos tirados por ahí, no dudes en cogerlos. Puede que encontremos alguna pista. Ahora que hemos desbloqueado los recuerdos de Shay Cormac, podremos hacer un gran descubrimiento. Sé que tienes preguntas sobre tu nueva misión y sobre mí. Por ahora, todo cuanto te diré es que la historia de Shay contiene todas las respuestas. Shay te guiará hacia un gran entendimiento. Después de la Gran Purga del 2000, William Miles se convirtió en el líder de facto de los asesinos. Es un estratega astuto y despiadado, que ha entrenado a varios agentes infiltrados en Abstergo, entre ellos a Clay Kaczmarek y Lucy Stillman. A finales del 2012 capturé a William Miles en El Cairo y se lo entregué a Warren Biddick en Roma. Desmond, hijo de Miles, atacó Abstergo y mató a Biddick y al maestre templario Daniel Cross. Huyó a un templo de la primera civilización en Nueva York. El 21 de diciembre asesinaron a Desmond Miles en el edificio de los precursores. William Miles, afligido, pasó a la clandestinidad y dejó la hermandad en manos de Gavin Banks, que capitaneó un pequeño equipo por todo el mundo, intentando reconstruir las células de los asesinos. Hemos confirmado su existencia en Kioto, Moscú y París. Miles reapareció a finales del 2013 y se ha confirmado su relación con la infiltración en Abstergo Entertainment de Montreal por parte de los asesinos Sean Hastings y Rebecca Crane.
Tanto Miles como Banks siguen sueltos. Da Costa ha puesto al satélite Akashico Plexus a barrer todo el planeta en busca de indicios de actividad de los asesinos. Aún tenemos que localizarlos. Interesante. Yo en tu lugar echaría un vistazo para ver si hay algo dentro. Pero yo soy una persona horrible. Ethan Kenway sigue siendo un personaje controvertido para mí. Lo respeto. Después de todo, fue el gran maestre del rito colonial, encargado de encontrar un yacimiento precursor. Ethan era astuto y aguerrido, pero tenía ciertas debilidades emocionales que al final fueron su perdición. Perdió a su padre cuando era niño, y el gran maestre británico Reginald Birch lo educó para que fuera un caballero templario. Ethan acabó descubriendo que su padre, Edward, había sido un asesino. El hecho de que decidiera seguir siendo un templario en vez de seguir los pasos de su padre me hace pensar que creía que estaba haciendo lo correcto. Cuando Ethan se enteró de que Birch era el asesino de su padre, él y su hermana lo mataron a modo de venganza. Creo que ahí empezó a desviarse del camino. Un templario mata por eficiencia, no por meros sentimientos. Cuando supo que su hijo Connor era un asesino que trabajaba en su contra en las colonias, esa misma debilidad emocional frenó su espada. No encontró en Connor la misma piedad que él tuvo.
Jefe, ¿llamas desde Alemania? Sí. Ahora mismo estoy en Essen, buscando un artefacto llamado Ankh de Isis. ¿Qué sabes sobre él? Un segundo, tengo que poner en marcha los aparatos. Vale. No se sabe mucho. Hay un archivo oculto en el escáner de volcado de datos que lo menciona. Supuestamente, en la Alemania del siglo XIV, un asesino llamado Lucas Surburg se enfrentó a una filial de los templarios llamada Hermanos de la Cruz. ¡Qué original! Ese es el archivo que me metió en esta mierda. ¿Hay algo más? ¿Alguna cosa fuera de los registros oficiales de Abstergo? Nadie ha visto esa cosa nunca. Existen muchas historias al respecto, de la Galia Romana, de Egipto durante la Edad Media, e incluso una célula de asesinos contemporánea. ¿Oh? Y parece que resucita a los muertos. ¿Hay alguna prueba que lo demuestre? Nada en absoluto. ¿Sabes lo que creo? Que esto es una gilipollez que los asesinos intentan colarnos para despistarnos y hacernos perder el tiempo. Me huele a trampa. Estoy de acuerdo. Estate atenta a cualquier información sobre el Ankh. Aunque no nos lleve hasta el artefacto, a lo mejor podremos seguir el rastro hasta algún asesino. Lo haré, jefe. ¿A dónde te diriges ahora? A Cuba. Voy a excavar en el observatorio. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo y nos vemos en el próximo. Y si queréis suscribiros, darle al like y si queréis ver más vídeos como este, darle a la campanita. Nos vemos, adiós.